Hola. Bienvenidas, bienvenidos al acto de clausura de la Escuela de Ocupación Edformem Onda 3 y el taller de empleo Onda 12. Agradecer la presencia de Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, Vicente Bou, teniente de alcalde, Juan López, regidor de personal, y Óscar Valoro, teniente de alcalde de Servicios Sociales. Y la directora territorial de Educación, María de la Fuente Esteve. Es un placer poder dirigirme a vosotros en este acto de clausura de la Escuela de Ocupación Onda 3 y del Taller de Empleo Onda 12. Hoy celebramos no solo el final del curso, sino también el esfuerzo y dedicación que cada uno de vosotros ha puesto por aprender, crecer y avanzar en vuestro camino profesional. Los objetivos de los talleres son claros: proporcionar herramientas, conocimientos y habilidades que os ayuden a mejorar vuestra empleabilidad y afrontar con más seguridad y confianza los retos que se presentan en el mercado laboral. Estoy convencida que todos los conocimientos adquiridos, así como las nuevas habilidades y destrezas, serán una base sólida para vuestro futuro profesional. Es importante recordar que emplearse no solo depende de tener una buena formación técnica, sino también de aspectos como la motivación, la constancia y la capacidad de trabajo en equipo. Hoy finaliza una etapa, pero abrimos otra a nuevas oportunidades. El camino para encontrar trabajo puede ser un reto, pero cada paso que habéis dado en estos meses os llevarán a estar más cerca de vuestro objetivo. Quiero agradecer vuestra participación activa, vuestra implicación y esfuerzo. También reconocer el trabajo de los docentes, que han estado a vuestro lado en todo momento, ofreciendo su ayuda y siendo vuestros guías. Todos ellos son los pilares que hacen que estos talleres sean un éxito. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo aprendido. Estad seguros que con determinación y actitud positiva seréis capaces de conseguir vuestros objetivos laborales. Recordad que el camino hacia el éxito no siempre es recto. Cada experiencia os ayudará a crecer y a mejorar. Os deseo mucha suerte en vuestro futuro profesional y personal. Continuar hacia adelante con confianza, que lo mejor está por llegar. Muchas gracias a todos y a todos y por vuestra dedicación y confianza. Ahora unas palabras de Raquel, directora del taller. Buenos días a todos. No me quedan muchas cosas que decir porque ha dicho un buen discurso Eva. Más que nada, ya agradecer a los que me tocan a mí, que son los alumnos de electricidad y de hostelería, vuestra paciencia, vuestra implicación, vuestro esfuerzo y vuestra participación en todo lo que os hemos pedido, ¿vale? También tengo que agradecer el buen compañerismo que ha habido y la buena habilidades de los conflictos que habrán podido surgir y también el respeto que se ha creado aquí entre el taller de empleo y los de Edformem. Os habéis portado todos estupendamente. Hemos gestionado los problemas que hayan podido salir y con lo mejor posible y yo creo que no me cabe nada más que decir. Quiero agradecer a mis docentes, a Óscar, a Paula, a Vero, a Alicia, que es la docente de inglés que la tenemos aquí ahora, y a Dolors el acompañamiento que he tenido, ¿vale? Y también tengo que agradecer al Departamento de Promoción Económica por gestionar estos proyectos, porque son muy importantes para el pueblo de Onda. Aquí hay 40 personas que han estado aquí un año y que lo han aprovechado. Vale, y nada más, muchas gracias a todos por estar aquí y yo creo que ya no tengo nada más que decir. Venga. Vamos a pasar a hacer entrega de los diplomas. Carmina y María os harán entregas de los diplomas. Subir los docentes de agricultura y de albañilería. Gracias.
Juan, ¿eh? Venga, os voy llamando. Alejandro. José Manuel. La emoción.
Vale, Juan Antonio Sánchez. María. Miguel Delgado. José Ricardo Igualada. I've been seeing this life different ever since I let you go. Fragile flowers in a field, 60 stories made of steel. Make the love of business leave me there. And I've been thinking about our lifetime. Salva. Like I've never had it before. 100 years, 100 days, 100 times, no difference, babe. Promise you I'd want 100 more. Don't the question beg an answer. Don't the song beg an answer. Amen. Don't you dare. Promised I love you forever, so don't you dare tell me that
capitán del equipo, Miguel Maneu. Llanos. Chelo. Ya por último, la chica que nos cuida a todos, Nicoleta. Alumnos de hostelería. Raúl Boluda. Marisol Castro. Liliana. Ávila. Manu de Dios.
Raquel Guillén. Y a la matriarca del grupo, Carmen Piñón. Directora Territorial de Educación, María de la Fuente Esteve, y Carmina Ballester os dedicarán unas palabras, ¿vale? Bon dia a totes i a tots, bon dia. Bé, m'han agradat molt aquestes llàgrimes que heu anat d'alguna manera tots derramant. Això vol dir que per a vosaltres ha sigut una experiència molt important. L'afectivitat que heu demostrat cap als vostres professors, cap als vostres companys, demostren que, en definitiva, d'alguna manera, este any per a vosaltres ha representat un canvi de vida. Vos ha fet unes persones diferents, vos ha fet unes persones que confieu en el futur, que teniu una esperança i que teniu una confiança en vosaltres mateixos que probablement no teníeu. A part de la formació, aquesta part personal, jo crec que és de les més importants. Val? També m'agrada molt el reconeixement que li heu fet en aquesta afectivitat cap als vostres professors, cap a les vostres directores, que d'alguna manera demostren pues, aquesta dedicació que han tingut per aconseguir el que heu aconseguit. I voldria jo reconèixer a les persones que s'han vist menys, però que també són molt importants, tots els tècnics, tant de la Vora com de l'Ajuntament, com de les distintes institucions que han estat treballant perquè això puga ser una realitat i perquè el vostre futur millor que us espera a partir d'ara siga una realitat. En especial voldria agrair-li a l'Ajuntament, Carmina jo crec que vos coneix a tots, o sigui, la seva implicació a mi me deixa al·lucinada, ¿vale? Crec que aquesta aposta que fa l'Ajuntament per aquest tipus de tallers que representa un esforç molt important és una aposta per la vostra localitat i és una aposta per les persones, per l'empleabilitat i pel futur. I llavors crec que es mereix un gran reconeixement i des de la nostra part només podem que col·laborar en tot este treball que feu vosaltres. Gràcies a tot, moltíssima sort, val? Ara comenceu una nova etapa, tanqueu una etapa molt bonica, però comenceu una nova i vos desitjo tota la sort del món en tot el treball que pugueu aconseguir. Gràcies. Bueno, soy la última en hablar, yo me quedo con la talla pequeña, no hace falta que me lo toquéis. Aquí con talla pequeña voy bien. Bueno, pues muy buen día a todos. Buenos días, directora territorial y las técnicas que te acompañan. Muchas gracias por acompañarnos, compañeros concejales en el ayuntamiento, a Óscar, a Vicent y a Juan, a la directora y a los mestres de los talleres, alumnos y alumnas, tècnics de l'Ajuntament, que sé també que se volquen en aquestes tasques que portem endavant. Moltíssimes gràcies per la vostra implicació, perquè va més allà d'una mera feina, jo ho sé bé. Moltíssimes gràcies a totes. Als mitjans de comunicació, que s'acompanyen també, i a tots els presents. Hoy no estamos aquí solo para cerrar un ciclo, sino para celebrar el esfuerzo, la dedicación y los logros de todos los que habéis participado en el programa Et Formem Onda 3 y también en el taller de ocupación Onda 12. Vosotros habéis demostrado que con voluntad y compromiso se pueden superar todos los retos y eso es precisamente lo que creo que representa este acto. Durante este último año hemos sido testigos de cómo habéis transformado vuestra formación en resultados concretos. Desde las parcelas agrícolas cuidadas con mimo, doy fe, porque cuando salgo por las mañanas a correr, ahí los veo y a mí me los encuentro a primera hora trabajando, que hoy dan frutos, hasta las instalaciones eléctricas y de hostelería,
que aportan valor a nuestros espacios municipales y al día a día de nuestra localidad. Mención especial a los señores electricistas que nos están disant el poble, perfecte pa Nadal, nos el están disant superbónico. Sin olvidar las importantes mejoras realizadas en las infraestructuras de aquí, del Monte Blanco, que reflejan además el importante trabajo que han realizado todos los compañeros de albañilería. En nombre del Ayuntamiento de Onda, quiero felicitar a los alumnos de cada especialidad, a quienes os habéis especializado en agricultura, en hostelería, en electricidad y en albañilería. Sois el ejemplo de que el aprendizaje práctico y el esfuerzo diario tienen un impacto directo en la mejora de vuestra ciudad y también, y creo que es muy importante, y lo decía la directora territorial, en vuestras propias vidas, que es lo que creo que es verdaderamente trascendente. Gracias a Eva, a Vicent, a Óscar y a Paula por guiaros en este camino y por dejar en vosotros no solo conocimiento, sino que estoy segura que también han dejado valores. Y permitidme destacar algo esencial. En Onda creemos firmemente en la formación como motor de cambio. No hay mejor inversión que aquella que se hace en las personas. Por eso, desde este Gobierno, seguiremos apostando por programas como estos que generan oportunidades reales y que ayudan a construir un futuro mucho más próspero para todos nuestros vecinos. Vosotros, los que hoy recibís estos diplomas, sois más que técnicos cualificados. Sois la prueba de que cuando se combina talento, perseverancia y ganas, muchísimas ganas de aprender, se pueden alcanzar grandísimas metas. Habéis dado un paso adelante en vuestras vidas y estáis preparados para nuevos desafíos y para nuevos retos. Este logro no solo os abre puertas, sino que también enriquece a Onda, porque si os va bien a vosotros, no tengáis la menor duda de que nos va a ir bien a todos y le va a ir muy bien a Onda. Hoy clausuramos un taller, eso es cierto, pero abrimos un mundo de posibilidades para cada uno de vosotros. Que este diploma que habéis recibido sea el inicio de una etapa llena de éxitos, de crecimiento y de nuevas oportunidades. Muchísimas felicidades a todos y a todas. Y recordad que el Ayuntamiento estará siempre a vuestro lado. Como siempre digo cada vez que reparto estos fantásticos diplomas, cuando encontréis un trabajo y me vais por la calle, me paráis y me lo contáis, ¿eh? Porque para mí nunca hay una alegría mayor que me digáis que un curso como este os ha abierto puertas, ¿eh? Y os ha ayudado a confiar en el futuro. Así que enhorabuena a todos, muchísimas gracias y como no sé si nos veremos antes, molt bon Nadal a tots. Bueno, això ja s'ha acabat. Ara, com Carmina té pressa, anirem fora i ens farem una foto de grup. Si després vos dona temps de passar, els de hostaleria han preparat un pisco labis, estaria... Això, però entonces anem a fer-nos la foto per si així ens dona temps de passar. Sí. Val? Sí. Moltes gràcies a tots per vindre. Sí.